Bueno, y ahora que ya pudimos encasillar los estilos de crianza, otro de los factores que también es importante resaltar y conocer en cuanto al por qué un chiquito puede presentar conductas disruptivas, que como bien decíamos, es un niño que no manifiesta un bienestar, que es el bienestar, también entra dentro del ambiente físico que el niño vive. Ambientes físicos desorganizados, ambientes con exceso de carga física, ¿verdad? Donde el niño no sabe, lo mandamos a traer una cuchara y no sabe ni siquiera en dónde, ¿verdad? Entonces, el niño necesita desenvolverse en un ambiente que tenga la carga física o los estímulos físicos más que necesarios, en donde todo esté ordenado, clasificado, limpio, en donde el niño se pueda mover de forma segura, de acuerdo a las características de la edad, sabiendo que pues, no se va a lastimar, ¿verdad? No quiere decir que el niño no pueda estar en contacto con nada de vidrio. Sí puede estar en contacto, yo le puedo presentar el material, decirle que esto es una mesa de vidrio, que la mesa de vidrio no se somata y que cuando yo pase alrededor de la mesa de vidrio voy a caminar con un pie adelante del otro. No se trata de que al tener un chiquito en casa vamos a quitar adornos, vamos a quitar objetos. Se trata de que el niño sepa cómo desenvolverse en su ambiente. Que si hay gradas, ¿verdad? Yo me pueda poner a enseñarle cómo subir y cómo bajar las gradas. ¿Verdad? Lógicamente, pues si voy a cuidar mucho la seguridad y si hay algún paliativo, algún recurso que me pueda servir para la seguridad física del ambiente, pues hacer uso de él, pero que el niño se sienta seguro en su ambiente. Un ambiente saludable en donde el niño sepa que tiene un espacio para él. Esto conlleva mucho que ya los chiquitos de un añito ya puedan tener su propia habitación. ¿Por qué? Porque es sano que ellos vean que hay un espacio para papá y mamá y un espacio para ellos, que es un lugar de descanso, que tengan también un espacio en donde puedan jugar y expresarse a través del juego. Muchas veces nosotros unimos el espacio del cuarto, que es el lugar del descanso, para el espacio de juego, pero entonces que estén los ambientes bien delimitados y dejar que el niño pueda expresarse. Algún error que cometemos comúnmente es que si el niño está jugando y está en silencio, decimos, ay, no, seguro está haciendo una travesura. Entonces es cuando llegamos y, ajá, ¿qué estás haciendo? Y tal vez es cuando el niño había alcanzado ese pensamiento simbólico, ese juego representativo, esa atención sostenida y se lo cortamos. Entonces, el ambiente influye mucho, que el niño tenga un espacio para poder trabajar de forma libre. También permitirle que el niño trabaje con texturas, ¿verdad? Que pueda salir a jugar a la tierra, que pueda mojarse en la lluvia, que tenga un arenero, que pueda explorar en la cocina, ¿verdad? Que todos los objetos estén a la altura de él para que él no se frustre si no logra alcanzar algo. Que también tenga espacios para tener actividad física, ¿verdad? Si los adultos realmente buscamos esos espacios para tener actividad física, los niños también necesitan esos espacios. Que hayan horarios, que hayan rutinas, que el niño vea que antes de sentarnos a la mesa nos lavamos las manos, que vea que todo tiene un lugar para, ¿verdad? Que también antes de irnos a acostar, pues dejamos la cocina limpia, que se estira la cama antes de meterse a la cama, que dejamos los libros ordenados y guardados, que hay una rutina. Y de esto, mucha carencia de esta constancia en rutinas y sucesos hace que el niño no sepa ni para dónde, ¿verdad? Es como que nosotros ahorita entremos a un museo y no nos digan por dónde empezar. Hay tantos estímulos y no sabemos ni por dónde ir. Que en casa hayan rutinas, que hayan cadenas de sucesos, permite que el niño sepa hacia dónde ir y que la línea de la carretera esté muy bien pintada. Que el niño sepa, en la cama de los papás no se salta. Que el niño sepa, en la mesa no jugamos con la comida. ¿Y cómo le voy a enseñar yo a mi hijo eso? A través del modelaje. Mi hijo va a ver como yo, va a ver que yo lo salto en la cama, que la primera que él salte yo lo voy a bajar, así lo tenga que bajar 6 veces. Pero en las edades de preescolar, yo enseño a través del modelo que yo doy como adulto, de cómo yo resuelvo. Entonces, hablamos que es importante el ambiente, rutinas, horarios y cadenas de sucesos, que haya un orden, que haya un lugar para, y sobre todo es importante el manejo emocional que yo le vaya a dar. Ahorita, pues Rocío les va a hablar acerca de cómo es el rol del adulto con el niño
Y realmente si yo le voy a enseñar a través de modelos y roles, el niño va a ver cómo actúo yo cuando voy en la fila del supermercado, si yo soy de los que me paso en la fila, si voy en el carro y voy cocinando, cómo actúo yo cuando estoy cocinando y se me derrama la comida, o si estoy envolviendo un regalo y se me rompe el papel, si yo soy de las que a la primera suelto una palabra inadecuada, que somato las cosas. El niño aprende a través de roles y modelos de comportamiento. Entonces, es importante también autoanalizarnos y saber cómo nosotros resolvemos y manejamos las situaciones que nos pueden llevar a tener una conducta disruptiva como adultos. Porque el 90%, me atrevería yo a decir, más que las palabras, el 90% es el ejemplo, porque el ejemplo arrastra. ¿Cómo gestiono, cómo resuelvo los conflictos que día a día se me presentan, Ale? Porque voy en el carro, como tú decís, estoy en la casa, me sucede un accidente y sale como ese yo verdadero que tenemos adentro y que nuestros chicos son ojitos que nos están viendo 24/7. Entonces no importa que hayamos dicho, no se dicen palabras groseras, haz la cola, si cuando en realidad ellos ven que yo la hago, en realidad lo que estamos haciendo es llevarlos a cuestionarse por qué mi mami dice que yo no puedo hacer eso y ella lo hace. Entonces le estoy mandando hasta el mensaje de que su mami de alguna manera no está siendo del todo sincera, ¿verdad? Y les estamos queriendo enseñar a hablar siempre con la verdad y nosotros les estamos demostrando otra realidad. Todo esto que tú decías es tan cotidiano que por eso es que el sistema o el método de disciplina positiva establece principios en donde la amabilidad, el respeto, el buen trato están, pero están de la mano de la firmeza. Porque algunas veces, cuando hablamos de amabilidad, de amor, de confianza, de respeto, pensamos que es todo, dárselos todo solo de una manera muy agradable para ellos, en donde el adulto no tenemos como un papel muy formativo, y nuestro papel siempre es formativo en la vida de ellos, y para que sea formativo debe ser firme. No estoy hablando de una firmeza que violente con palabras, como tú bien lo decías, sino establecer que hay sís que siempre son sís y nos que siempre van a ser nos, ¿verdad? En la casa hay normas que, como vamos a ver aquí, normas y rutinas que amablemente vamos a establecer entre todos, que no van a ser impuestas. Y que no es darnos permiso, es saber que como papás es la labor que nos corresponde, ¿verdad? No es decir, ay, ¿verdad? Con la pena, pero te voy a quitar la comida porque estás jugando. Es anticiparle, como tú decías, ¿verdad? Son normas que todos vamos a cumplir y cuando nos sentamos a la mesa es decirle, este es tu plato de comida. A la primera que tú te pongas a tirar la comida, yo te la quito y te doy el plato hasta el siguiente tiempo de comida. ¿Y qué va a pasar? Cuando yo le quite el plato y mi hijo vea que yo sí cumplí lo que anticipé o lo que prometí, va a saber que esa es una norma. Las normas con los niños no son rótulos o carteles como cuando entramos al banco y nos dicen aquí no pueden usar celulares. Las normas son repetición de actos constantes que vamos a hacer en donde el niño va a ver que siempre la respuesta va a ser la misma. Si cada vez que el niño tira la comida porque yo se lo anticipé, yo le quito el plato, estoy estableciendo una norma. Si antes de entrar al supermercado yo le digo, mi amor, no puedes llorar porque quieres un juguete, y a la primera que el niño empieza a llorar porque quiere el juguete, yo dejo mi carreta, lo voy a dejar a la casa y yo me regreso al supermercado, aunque implique mayor esfuerzo, que es totalmente lo opuesto a la cultura light, ¿verdad? O al estilo de crianza light. Aunque yo ya lleve media carreta hecha, el niño va a saber que hay una norma establecida. Sí. Y de todo esto que tú acabas de decir, es importante decir que toda persona merecemos un buen trato. Y cuando nosotros hacemos esto de la forma correcta, rescatamos que somos seres sociales. Y si corregimos a nuestros niños amablemente, con firmeza, pero con amabilidad, les estamos enseñando a ellos a que ellos sientan que son merecedores de ese buen trato y que ellos se comporten así con los demás. Un niño que recibe amor da amor. Entonces, si yo le muestro al niño una conducta congruente, el niño solo me va a devolver esa conducta a través de disciplina.
A nosotros como maestras nos pasa mucho que les decimos en el colegio, mira, es que se porta excelente. No, no puede ser. Si en la casa es un bandido, no me hace caso, es verdad, es travieso. Y el niño está viendo todos esos mensajes. Y no es que nosotros como educadoras tengamos una varita mágica, simplemente es que las maestras cumplimos lo que anticipamos. Entonces, si le vamos a dar una hoja de trabajo y le decimos, no puedes empezar a pintar o no puedes usar tu material porque si no te lo tengo que retirar, el niño empieza a usarlo, yo se lo retiro y se lo dejo a todos los demás niños. El niño va viendo, va imitando, ¿verdad? Entonces, yo creo que al final de cuentas es eso, que el niño sepa que se le puede formar dignificándolo. Exacto. Y también que nuestros chicos responden muchas veces mejor en el colegio porque como nosotros hacemos las cosas de una forma más planificada, vamos de acuerdo a una rutina dentro de la cual nuestros chicos se sienten seguros. Ellos saben cómo arrancamos nuestro día, qué viene después, qué vamos a hacer luego, después del recreo, qué actividad tenemos. Y cuando los niños se sienten que conocen, que saben qué pueden esperar, eso les provoca bienestar y seguridad. ¿Alguna recomendación que nosotros les damos a los papás y que pues sabemos que ahorita estamos en una pandemia y estamos pues con mucha carga en casa, pero realmente si ustedes quieren que sus hijos tengan estructura, hagan uso de un horario visual? Para nosotros las maestras es como, yo les digo que es el royal de cualquier pastel, ¿verdad? Si el niño tiene con dibujos su rutina del día, el niño va a poder saber qué viene después, en qué momento jugar, en qué momento comer, en qué momento hacer su tarea. Entonces, no tenemos que entrar a esa frustración de que el niño no quiera hacer las cosas, porque no es negociable. Después de comer, te lavas los dientes, hacemos tu tarea o recibes tu clase en línea y luego viene el juego. Entonces, no lo tengo que sacar del juego que al niño le gusta por hacer tal vez una hojita que tal vez no le va a llamar tanto la atención como el juego de dinosaurios que estaba haciendo. Exacto, porque él ya está a la espera de que esto va a suceder. Él sabe que es normal o natural que esto es lo que viene. Entonces, tener una rutina y una estructura que el niño conozca es clave para manejar esta disciplina. Así es, Ale. Algo que también es importante es que todo lo que yo proyecto, lo que yo hablo, lo que yo le digo al niño queda marcado en su corazón. Muchas veces le ponemos etiquetas y verbalizamos frente a otros, ¿verdad? La mala conducta del niño. Entonces, muchas veces en reuniones familiares el niño está presente y lo primero que hacemos es decir, ay, es que ya no lo aguanto, ¿verdad? Es un niño travieso, es un niño inquieto, es un niño berrinchudo. Y son etiquetas que el niño se va grabando. A mí nunca se me olvida cuando yo tenía mi grupo de alumnos, todavía existían las cámaras de video grandes, ¿verdad? Y en una piñata un papá filmando le pregunta a uno de mis niños, bueno, ¿y tú cómo te llamas, verdad? Entonces, Joaquín López, Andrea Pérez, y le pregunta al niño, él dice, yo soy Martín el Berrinchudo. ¿Por qué? Porque era una etiqueta que todo el tiempo se le fue poniendo en casa. Entonces, también es importante nunca evidenciar frente a otros la conducta con la que el niño está lidiando. Porque sabemos que no es una conducta propia del niño, sino es una conducta que nosotros como adultos no estamos sabiendo manejar. En cuanto al área de comunicación, como una de las herramientas de disciplina positiva, uniendo a lo que tú decías, Ale, a mí me llama mucho la atención una frase que yo escuché en donde dice, mis palabras se volverán la voz interior de nuestros niños. Tener tanto cuidado con lo que tú decís, con lo que les decimos a los chicos, y es lo que tú decías. Yo les digo a mis chicos que el no puedo no está permitido, porque nuestra cabecita es una computadora que la programamos constantemente. Pero así como la programamos, cada vez que decimos, yo no puedo hacer eso, yo no puedo pintar sin salirme de la línea, yo no puedo destapar mi trastecito, el no puedo, no puedo, eso no sucede solo cuando ellos lo dicen. De la misma forma sucede con todos los mensajes que nosotros estamos dando de frente de ellos y también a sus espaldas. Y tan gratificador que es cuando nosotros como adultos, ahorita que tú decías el no puedo, le decimos intenta. Y vemos al niño tratando de destapar su recipiente y de repente lo abre y su carita se le ilumina, ¿verdad? Y él, pude hacerlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos que nuestros niños intenten, que prueben, que tengan logros como dejar el pañal, dejar la planchita,
que tengan logros como dormir en su propia cama, que ellos sean los que ya empiecen a untar su comidita, ¿verdad? Yo creo que ustedes ahorita como papás no tenían ni idea de realmente todo lo que un niño hacía en la mañana en el colegio, ¿verdad? Y dicen, ¡ala, todo lo que mi hijo puede hacer! Yo creo que también esta pandemia nos va a dejar algo muy positivo, ¿verdad? Que es realmente poder ver todo lo que un niño es capaz de hacer, pues estamos creando seres humanos que tienen autoimagen, estamos creando niños que tienen conciencia de sí mismos y que son capaces de reconocer sus logros. Así es. Sí, porque es también, Ari, entramos a las herramientas que nos ofrece la disciplina positiva para trabajar con los niños. Hay herramientas, estrategias, tips, ayuditas que nosotros como papás tenemos que tener claro que van sucediendo en el proceso de llevar a nuestros niños a un mejor vivir, a un bienestar. Y que como papás muchas veces conocemos solo el famoso time out, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, mi hijo está haciendo una rabieta o un berrinche, lo saco y lo pongo en time out. Y Rocío pues nos va a hablar que realmente, acerca de las estrategias que hay de la disciplina afectiva, asertiva y positiva que podemos aplicar. Así es. La primera es la calma. Porque esto no es una receta como hacer un pastel. Esto empieza con nosotros. Y aquí cuando hablamos de calma, no estamos hablando de lo que queremos obtener de nuestros niños. Ellos están en un proceso de aprendizaje. La calma viene de mí. Es un día a la vez. Este día no es igual al anterior. Este día puede tener sus logros, pero este día también puede tener sus retrocesos y tenemos derecho a tenerlos. Y nuestros chicos también tienen derecho a estar dentro de esos retrocesos. Y no por eso vamos a generalizar con que soy una mala mamá o mi hijo es un niño malcriado por un día que no tuvimos el control en todo momento y la calma. O que no logramos el éxito que esperábamos, ¿verdad? ¿Qué pasa si pierdo la calma? Porque no todos los días hay calma. Simplemente sucede, respiro. Pero nos concientizamos a que no es el respiro como, ay, respirar profundo, sino en realidad me tomo el tiempo de hacer un ejercicio de respiración. Y de relajación, sí. Hay una respiración muy fácil, muy sencilla, que es la respiración 4-4-4. Para esos momentos en los que siento que voy a explotar, en que va a salir lo peor de mí, va a salir enfrente de mi hijo, enfrente de mi alumno, voy a tomar el aire en 4 tiempos. Contengo 4 tiempos y los saco en 4 tiempos. Con que yo haga este ejercicio un par de veces, es increíble cómo solo oxigenar mi cerebro y que por medio de mi sangre todo esto vaya a mi cuerpo, yo voy a poder bajarme y retomar la situación, porque yo soy el adulto. Y eso creo yo que es muy importante porque realmente los niños necesitan que nuestras reacciones sean coherentes a nuestro rol de adultos. Si yo me pongo a pelear con el niño porque nos quiso comer la carne que me pasé una hora preparando, yo me engancho con la conducta. Entonces yo creo que va muy amarrado a esta recomendación. Calma es sinónimo de asumir el rol de adulto. De que el niño no vea que yo me pongo a patalear a la par de él, que el niño no vea que yo me descontrolo, que el niño no vea que yo pues remato con él mi frustración, sino que en todo momento ejerzo el rol de adulto, de padre, ¿verdad? Y cuando no sea capaz de ejercerlo, como dice Rocío, hacer un ejercicio de relajación, desvincularse en ese momento del niño, pero que en ningún momento el niño me vea a mí descompuesta. ¿Es válido que me vea llorar? Sí, es sí, válido. Sí, es válido. ¿Es válido que el niño me vea preocupada? Sí, es válido. Pero en ningún momento me tiene que ver al mismo nivel de él, teniendo una rabieta igual que él, o totalmente enganchada con la conducta que el niño está presentando. Eso que tú acabas de decir es importante. Todas nuestras emociones tenemos derecho a sentirlas. Tenemos derecho a expresarlas, tenemos derecho a manifestarlas. Pero en disciplina positiva, nuestras emociones como el enojo, la frustración, la rabia, se pueden manifestar aún nosotros como adultos desde la calma y el respeto. Es más provechoso que yo le diga a mi hijo, permíteme un momento.
dame un momento y ahorita vamos a hablar. Mi hijo, una vez más, a través de mi comportamiento, está aprendiendo que es mejor que yo me contenga por un momento antes de explotar y que eso traiga un problema más grande, ¿verdad? Y que los niños sepan que las emociones son válidas sentirlas, pero que nunca van amarradas a la conducta. Yo no le puedo decir a mi hijo, yo te quiero menos cuando tú haces una rabieta, o yo te quiero menos cuando tú nos saludas a los abuelos. Sí tenemos que separar, ¿verdad? Y decirle, la conducta que estás teniendo de no querer saludar a los abuelos es una conducta irrespetuosa. Y nosotros los castigo, no la permitimos. Nosotros los castigo al entrar y salir de un lugar, despedimos. Nosotros los castigo, dormimos cada uno en nuestras propias camas. Pero nunca decirle, yo te quiero menos cuando tú tienes esta conducta. Exacto. Nosotros los castigo, somos amables, ¿verdad? Exactamente. Familiarizar a nuestros chicos con lo que deseamos como familia, como entorno familiar, lograr. Exactamente. Y ponerlo al servicio de los demás. Otra herramienta importante es las rutinas. Las rutinas, como les hablábamos de nuestro horario visual que trabajamos en el colegio y el cual les recomendamos tener en casa, las rutinas son muy importantes. Pero tal vez lo más importante de las rutinas es que sean flexibles. Porque algunas veces nos casamos tanto con la idea de algo que entonces corremos a hacer el horario visual, lo ponemos en la casa y el horario visual se vuelve el punto de quiebre de la casa. Porque lo hicimos y estábamos tan afanados en cumplirlo que se nos olvidó que la flexibilidad es un valor importante en la vida, porque las cosas no siempre salen como las planeamos, ¿verdad? Y por alguna razón, aquí nos pasa en el colegio que algunas veces la piñata estaba programada para las 9:30, pero el payasito quedó mal, o el inflable no vino a tiempo. Y tenemos que adelantar alguna de las clases que teníamos para la jornada de luego de la piñata, y nuestros chicos se quedan así como, ¿y qué pasó? Si esto no lo íbamos a hacer. Sí, mi amor, pero a veces hay cambio de planes. Y los niños miran nuestro semblante, nuestro gesto, nuestra calma, nuestra capacidad de adaptación. ¿Y qué hace el niño? La imita. Correcto. En cuanto a las rutinas, es importante incluir nuestras labores de casa, de colegio, el tiempo de juego y hasta el uso del tiempo libre. Especialmente ahorita que todos estamos encerrados, Ale. Porque estamos adentro de nuestras casitas, es muy poco lo que estamos saliendo. Y aunque nos estamos enfocando mucho, especialmente los chicos más grandes, en su tiempo de trabajo, de las cosas del colegio, todos los días tenemos que tener un ratito de juego y tenemos que enseñarles a nuestros chicos, esto es muy importante, qué hacer con el tiempo libre. Nuestros chicos tienen que aprender a aburrirse y a desaburrirse, porque si no tenemos niños muy frustrados cuando no tienen, según ellos, nada que hacer. Y cuando caemos en la sobreprotección, no dejamos que el niño se aburra. Y entonces le estamos dando el libro de pintar, le estamos dando el iPad, le estamos dando la receta de cocina. Y entonces cuando el niño se queda solo, no sabe qué hacer o no sabe cómo jugar. Entonces es importante que el niño también tenga esa capacidad de tener esas pequeñas dosis de frustración para que aprenda a manejar esa frustración. O nos volvemos nosotras su maestra de música, su maestra de arte, su maestra de educación física, su maestra de lo que sea. Y cuando nosotros queremos tener un tiempo para nosotros, nos damos cuenta que ya no existe el tiempo para nosotros. Porque no podemos hacer una llamada por teléfono tranquilos, aunque sea que nos tengamos que comunicar con nuestros papás para saludarlos. Porque ellos lloran, porque ellos quieren que los estemos atendiendo. Porque de veras en su cabecita no comprenden que yo en este momento no les esté dando el todo mi atención. Y es porque el niño no sabe cómo jugar. El juego también es se desarrolla por medio de la imitación. Entonces también el niño tiene que saber cómo jugar. En un principio manejamos el juego paralelo, que es cuando los chiquitos están a la par unos de otros y están totalmente inmersos en su juego, que son los chiquitos de un añito, añito y medio. Después ya viene el juego por observación, que es cuando el niño se queda viendo a todos jugar, pero o tal vez corre detrás de todos, pero realmente no está haciendo mayor cosa. Y luego involucrado en el juego. Ya viene el juego por imitación, en donde ya el niño oye que todos están haciendo como dragones y el niño también empieza a rugir. Y luego ya viene el juego simbólico y representativo. Pero para esto también el niño necesita que un adulto lo acompañe.
Y para eso es importante también el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es estar en los momentos importantes y significativos del niño. Si yo no puedo estar con mi hijo jugando toda la tarde, con que yo le dedique 20 minutos, pero 20 minutos bien dedicados, en donde yo no tenga celular a la mano, en donde yo no tenga pendientes del trabajo, que yo realmente pueda estar, que cuando mi hijo esté montando bicicleta, pueda voltear a verme, que yo esté, que en sus clausuras yo esté, pero realmente darle ese tiempo de calidad significativo y valioso. Eso que tú dices es bien importante, significativo, y que sea significativo para él también, que él lo sienta significativo en su vida, porque no puede ser que yo necesite hacer la cena y que porque necesito hacerla, yo en ese momento jalo a mi hijita de 7 años que ha querido jugar todo el día plasticina conmigo, y cuando yo tengo que preparar la cena yo le diga: Sofi, ven conmigo, vamos a jugar, ¿de qué vamos a preparar la cena? Cuando en realidad ella había estado esperando toda la tarde jugar plasticina. Es increíblemente, son increíblemente inteligentes nuestros niños. Y ella, aunque no me lo verbalice, o si ya tiene el valor de decirlo, me va a decir: mami, todo el día esperé jugar plasticina contigo, porque ella sabe que yo la estoy llevando a lo que yo tengo que hacer. Exacto. Pero que yo no me fui a su mundo. Y el tiempo de calidad es ver, tocar y sentir a papá, ¿verdad? Entonces, tiempo de calidad no es llevar al niño al cine, ¿verdad? Que ahorita pues no implica nuestra realidad, pero como dice Rocío, es sentarme a la par de mi hijo y decirle: ¿qué quieres jugar? Aunque tal vez a mí no me encante tanto jugar plasticina, como tú decías, y lo que yo quiera es cocinar, en algún momento yo lo voy a llevar conmigo a cocinar, pero en ese momento es: ¿cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus necesidades? Llevadas a la edad del niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres jugar? Y ahí sale un mundo de imaginación. Entonces nos estamos vinculando. Cuando el niño no me va a hacer caso, cuando el niño no está identificado conmigo. Si yo soy, en nuestro caso somos maestros y mamás, pero si mi alumno no está identificado conmigo, el niño nunca me va a hacer caso. Si no hay rapport entre nosotros. ¿Y qué pasa si yo como papá todo el tiempo regaño, castigo, pero al mismo tiempo estoy dando cosas? El niño no me ve como una figura de autoridad asertiva. Entonces, ¿cuándo el niño me va a hacer caso? Cuando yo juego con él, pero al mismo tiempo establezco normas y al mismo tiempo busco espacios para abrazarlo. No sería coherente que yo lo mandara a un time out y luego le dijera: ay, mi amor, venga, lo voy a abrazar. Yo le voy a dar su tiempo para que el niño asimile porque estuve en tiempo fuera, y luego ya busco un espacio para vincularme emocionalmente. Pero si yo quiero ejercer un rol de autoridad asertiva, tengo que buscar que mi hijo esté identificado conmigo. Y por eso mencionábamos la herramienta tan importante que es el juego. Y lo que tú decías de decir una cosa pero hacer otra, tenemos que recordar que es muy delicado mandar mensajes equivocados. Exactamente. Es como estar regañando en un tono muy amable. El niño no entiende lo que está pasando. Si yo le estoy llamando la atención, pero lo estoy haciendo de la forma más sonriente y más dulce, él de verdad cree que lo estoy felicitando y que me siento muy orgullosa de él. Una vez más, una de las principales estrategias de la disciplina positiva es la firmeza. Tengo que ser yo toda coherente con lo que le voy a decir físicamente. Mi semblante no tiene que estar enojado. Yo no tengo que traer mis emociones a mi físico. Simplemente tengo que estar tranquila y serena, pero yo le tengo que demostrar con firmeza y amabilidad que no estoy de acuerdo, que no estuvo bien lo que él hiciera. Esa es la forma correcta de una corrección. Exacto. Y para terminar el área de la rutina, Sandy, una cosa muy importante es que las rutinas eficientes integran a todos los miembros de la familia. No dejan fuera a nadie. No porque él es pequeñito y no sabe cómo participar. Tengo que ser creativo, tengo que ser ingenioso para saber cómo sí puedo llevar a cabo esas rutinas con mis hijos más pequeños, ¿verdad? Esto me trae a la mente cuando vienen hermanitos pequeños y está todo este caos del segundo hijito y el primero. El solo hecho de yo doblar el pañalito del bebé que vino a la casa y pedirle favor a mi hijo de 3 años que lo vaya a tirar al bote, ya lo estoy involucrando dentro de los quehaceres de la casa, de la rutina, de nuestro nuevo estilo de vida. Una tercera herramienta es la comunicación, y esta es muy importante, y para eso tenemos que preguntarnos: ¿cómo me comunico yo con mis hijos?
No solamente cómo hago uso de mis palabras, sino en materia de comunicación, de lenguaje, mi tono de voz. ¿Es coherente lo que estoy diciendo con la sonrisa con la que yo me comunico? ¿Le estoy diciendo que seamos amables, pero yo mantengo un gesto fuerte, un gesto duro con los demás? Entonces, todo esto se lo enseñamos a nuestros hijos a través de cómo nosotros somos con ellos. Con los niños pequeños no funcionan las indirectas. Nuestras instrucciones, nuestra comunicación, nuestras palabras, nuestros mensajes deben ser claros y directos. Una vez más, amables, claros y directos. La ironía no cabe con nuestros niños, ellos no la entienden. Hay una edad física que es alrededor de los 7, 9 años, por ahí cuando los niños les empieza a hacer un poquito de clic lo que decimos con ironía. Pero antes de eso, si nosotros hacemos como una broma sarcástica, ellos se van a la realidad de lo que estamos diciendo y ellos no lo entienden. Y aquí en la comunicación entra el decirle al niño qué espero yo de ti. Y es tan fácil usar un lenguaje corto, breve y simple, ¿verdad? Vamos a entrar otra vez al ejemplo del supermercado. Vamos a entrar al supermercado, ¿qué espero yo de ti? Espero que tus manos estén adentro de la carreta, espero que estés de buen humor, ¿verdad? Y espero que no llores por pedirme un juguete, ¿verdad? Entonces, normas establecidas. Vamos a entrar a un restaurante. ¿Qué espero yo de ti? Espero que estés sentado a la par mía. Espero que comas con tu boquita cerrada. Y espero que cuando estés aburrido, saques los juguetes que traes en la mochila y te pongas a jugar a la par mía. Que no es permitido, no es permitido correr y no es permitido gritar. Frases cortas. Y cuando el niño empiece a perder ese autocontrol, recordarle. Te recuerdas lo que platicamos y hacerlo a solas. Por eso es tan importante también hacer correcciones que dignifiquen al niño. Nunca ponerlo en evidencia delante de todos, ¿verdad? Como hablamos con el tema de la comunicación. Puedo llevármelo a un baño, puedo sacarlo al carro y hablarle, ¿verdad? Y decirle, tú sabes qué espero yo de ti y sabes que si tú no cumples con lo que yo espero, te tienes que ir del lugar. Las consecuencias, que eso lo vamos a hablar ahorita más adelante, aplican para el niño, no para todos los miembros de la familia. Las normas sí aplican para todos los miembros de la familia, pero la consecuencia aplica únicamente para el niño. Si el niño está teniendo una conducta inadecuada en el restaurante, no nos tenemos que ir todos, ¿verdad? Yo sé que es más esfuerzo, pero es llevar al niño tal vez de regreso a la casa o llevarlo a la casa de los abuelos y decirle, perdiste el privilegio de estar en el restaurante. Ahora, toda la familia y yo vamos a estar de vuelta en el restaurante y tú perdiste el privilegio. Entonces, la norma aplica para todos, pero la consecuencia aplica solo para el niño. Así es, Ali. En comunicación, algo también muy importante de tomar en cuenta es que el lenguaje debe ser positivo y alentador. Porque todo lo que hacemos por nuestros niños en disciplina positiva los empodera. Si yo los trato con amabilidad y con respeto a ellos, ellos se sienten capaces. Ellos sienten que pueden dar lo mejor de sí. Palabras de ánimo, palabras de yo te agradezco lo que estás haciendo, los hace sentir bien a ellos. Yo reconozco tu esfuerzo y me siento muy orgullosa de eso. Y al reconocer el esfuerzo entrarían en juego los tres tipos de motivadores que el niño puede recibir. Un niño no siempre tiene que ser premiado con premios físicos, ¿verdad? Y puede ser la motivación extrínseca, intrínseca y trascendental. La extrínseca es la que mueve al niño en el momento, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en un servicio religioso, si tú estás calladito y no estás corriendo, aquí tengo unas gomitas que te puedo ir dando, ¿verdad? Un ceíto, un juguetito, ¿verdad? Si tú lograste dormir toda la semana en tu cama, pues te ganaste esta muñeca, ¿verdad? Esa es la motivación extrínseca. La intrínseca entra mucho en juego de palabras, ¿verdad? Como decía Rocío, me siento muy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien, te felicito, eres un campeón, sabía que podías hacerlo, eres el mejor hermano grande que tu hermanito puede tener, ¿verdad? Y la trascendental ya son reforzadores que conlleven un aprendizaje, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú aprendes a amarrarte los zapatos, yo te voy a sacar a correr conmigo, por ejemplo, que es algo que tú quieres. O tú
tú vas a poder, hoy, si tú te levantas temprano, este día vamos a salir a montar bicicleta. O si tú ayudas a recoger la mesa durante toda una semana y te ganas 5 estrellas, vamos a poder ir a ver una obra de teatro, ¿verdad? Entonces, que ya conllevan un aprendizaje. Pero sí es importante saber que los niños van a responder en un ambiente armónico, positivo, y en donde constantemente reciben algún tipo de reforzador. Así es. Aliento, consuelo, donde ellos se sientan estimulados. Recordar lo que les decía hace un momento, que las palabras se volverán su voz interior. En realidad, enfatizo en esto porque es increíble cómo todos, cuando hacemos un pequeñito acto de conciencia, podemos recordar cosas que escuchamos de pequeños. Las palabras que más nos repetían nos marcan, ¿verdad? Para que todo esto pueda como marchar y funcionar viento en popa, hay algo muy importante que son los acuerdos. Establecer acuerdos en familia. Llegar a conversaciones amables en donde todos los miembros de la familia puedan formar parte de este momento de crecimiento familiar, en donde veamos a dónde queremos ir, qué queremos lograr, cómo lo queremos lograr. Hacerlo, una vez más, como cuando hablábamos en comunicación, con un lenguaje sencillo y claro, para que nuestros chicos sepan una vez más qué esperamos de ellos. Y estos acuerdos parten primero en la pareja. Si nosotros nos sentamos con nuestra pareja y tenemos un convenio de normas, que ahorita es lo más recomendable, especialmente por el tiempo que tenemos a los chiquitos en casa, nos sentamos y decimos, bueno, yo estoy percibiendo, ¿verdad?, que la hora de comer está siendo caótica. ¿Qué esperamos de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a lograr que ellos se puedan desenvolver de una manera armónica a la hora de comer? Ya hay un plan de acción. Entonces, primero como pareja tenemos ese acuerdo y luego como familia tenemos un acuerdo. Ok, todos los días se está rompiendo un vaso en la mesa. Entonces, vamos a ser cuidadosos con los vasos. Y la consecuencia es que si la persona que rompa un vaso va a tener un vaso de plástico, por ejemplo. La consecuencia siempre va de la mano con la falta. Yo no puedo, si hoy mi hijo rayó la pared con un marcador porque yo estaba distraído, no puedo decirle, bueno, en la noche que venga papi, él te va a llamar la atención. Se le explica y se le dice, mi amor, la pared no es un lugar para pintar, yo te doy hojas para pintar, este no es un lugar. Ahora, en vez de jugar con tus carritos, yo te voy a dar una esponja para que tú limpies. Así llegamos a acuerdos y empezamos a implementar consecuencias coherentes a la falta. Si el niño derramó agua por estar jugando en la mesa, yo le digo, bueno, mi amor, entonces ahora en vez de salir a pasear al perro, te vas a quedar limpiando con el trapito, ¿verdad? Y entonces el niño aprende que las consecuencias son formativas. Los castigos no son formativos. Los castigos son apegados al estilo de crianza autoritaria, no dejan ninguna formación positiva para el niño, únicamente dejan un aprendizaje negativo. Las consecuencias van coherentes y son apegadas a la acción o a la falta. Así es. Para lograr eficientemente acuerdos, la conversación que queremos tener con nuestros hijos debe de ser amable. No podemos de entrada, cuando queremos tener como una sesión familiar para llegar a un acuerdo, ya empezar con un grito de estoy diciendo que vengan, porque ahí ya les estamos dando un arranque inadecuado a lo que queremos que tenga un buen propósito, ¿verdad? Todos deben aportar ideas. Yo no voy a llegar como adulto a imponer lo que yo quiero que se haga. Tengo que percibir qué notan mis hijos, qué sienten mis hijos de lo que está sucediendo en la casa. Lo que sean niños de 2 añitos, ¿verdad? Decirle, mi amor, tus juguetes siempre están en la sala familiar. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer, verdad? Entonces, hasta ellos van a decir, ¿verdad? Chiquitos de 2 añitos, guardémoslos en unas cajas. Sí, me parece una excelente idea. ¿Qué más podemos hacer? Y entonces el otro opina, ¿verdad? Pero sí es importante también atender y escuchar a sus necesidades. Exacto, esto es buscar soluciones, a lo que le seguiría el paso de ponerlas en práctica. No fue algo que hablamos y ahí se quedó. Tenemos que ver que esto está sucediendo en el día a día en nuestra casa. Y algo que no podemos dejar de lado es darle seguimiento, y que debe haber cada cierto tiempo, nos tenemos que tomar el momentito para estar juntos en familia y alentar el cómo vamos con esto, el felicitar, miren, los
Qué linda está la sala de juegos. Me encanta ver que los carritos quedaron en un lado, ya vieron qué bonita se ve nuestra casa, para que ellos tengan la retroalimentación positiva y sientan, experimenten el éxito de que lograron algo que como familia nos propusimos. Otra herramienta para trabajar en disciplina positiva es confiar en su capacidad. Algunas veces pensamos que porque son pequeñitos no están preparados para hacer algo. No pueden, sí. No pueden hacerlo. Y nuestros niños, ellos nos demuestran poco a poco cómo pueden hacer absolutamente todo lo que les vamos enseñando. Pero para confiar en ellos no es solo tirarlos al agua. Hay como el saberlos llevar, el darles como una, llamémoslo una lección, darles una introducción de cómo hacer algo, acompañarlos en el proceso en práctica. Yo quiero que mis hijos aprendan a poner la mesa para que me ayuden con eso, por ejemplo. Pero las primeras veces va a requerir que yo, en el lugar de estarlos regañando porque no lo están haciendo bien, yo me tome el momento de dejar de hacer lo que estoy haciendo y me vaya con ellos al comedor. Y les puedas explicar. Exactamente, les pueda dar ese acompañamiento. Y ese acompañamiento también, otro ejemplo podría ser, por ejemplo, vamos a ir a una piñata, que el niño también lleve una mochila con juguetes, ¿verdad? Por si algún niño no lo deja jugar, decirle, bueno, si un chico no te deja jugar, tú puedes llevar dos carritos y buscar a un amigo que conozcas y ofrecerle uno de los carritos y jugar juntos. Es darle alternativas, es enseñarle ese acompañamiento. Con ese acompañamiento también, algo que es muy importante que lo hemos dejado mucho de lado es el tiempo de sobremesa. Estamos acostumbrados a darle de comer al niño, ¿verdad? Y bueno, levántate, ya puedes ir a jugar, los adultos los quedamos platicando. El tiempo de sobremesa es un tiempo clave para que el niño aprenda a resolver. ¿Por qué? Porque escucha al papá decir, ah, la me fue re mal en la oficina, ¿y por qué? Fíjate que cuando iba, llevaba la llanta pinchada, ¿y qué hiciste? Mira, primero me sentí re frustrada. Pero después ya me bajé y entonces un señor me ayudó y lo resolví de esta manera y llamé para avisar que iba tarde. Pero le estamos dando lecciones de vida a través del ejemplo de los adultos. Y en la sobremesa el niño escucha, me sentí, pensé que podía solucionarlo de esta manera, busqué estas soluciones y entonces no solo estamos enseñando conducta, también estamos enseñando valores, estamos enseñando virtudes. ¿Verdad? Pero es ese tiempo que muchas veces nos hace falta. Al hablar de confiar en ellos mismos, Ale, retomo lo que tú decías y lo que tanto hemos platicado en cuanto a la importancia de creer que nuestros chicos pueden hacerlo y desvincularnos de hacerlo nosotros por ellos. El no querer intervenir todo el tiempo, el darles la oportunidad de hacerlo, porque el mensaje que va detrás de eso es tú no eres capaz. Exactamente. Uno cree que porque son pequeños ellos no sienten eso. Tal vez no lo entiendan con su cabecita, pero lo sienten con su corazón y lo llegan a creer con su cabeza. Yo no lo logré, mami lo tuvo que hacer. Yo no pude hacerlo, papi me tuvo que ayudar. Y nos pasa incluso en las clases ahora, ¿verdad? Tenemos mamás lindas que se involucran, pero que están pintando ya la línea de la sobreprotección, ¿verdad? Que la maestra dice, a ver, chicos, ¿quién me puede decir qué figura es esta? Y casi que vemos a la mami levantando la mano, ¿verdad? Entonces, el mérito no se lo lleva el niño, se lo lleva la mamá, y entonces el niño realmente no aprendió. O incluso mamás que les vemos agarrándoles las manitas a los chiquitos para hacer los trabajos y las actividades, cuando aunque el niño no lo haga a la perfección, es el logro, el proceso y el mérito del niño. Así es, Ale. En un Zoom grupal con mis chicos jugamos a la búsqueda del tesoro. Yo les daba la indicación de que tenían que ir a buscar algo, pero la idea era salirnos de estar sentados en la silla, jugar un rato, como les digo, hasta tener recreo por Zoom, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quién me va a traer una botella de shampoo? Y todos los niños corriendo al baño a ver quién regresa. Y ahí tenemos a la mami, que es la que sale corriendo con el bote de shampoo. Y ya solo, mi niña solo agarra el bote de shampoo. ¿Quién me va a traer una pantufla de papi? Y allá va papi corriendo con una pantufla suya y mi niño que solo recibe. Cuando en realidad son cosas tan sencillas, planificadas por nosotros, porque el niño lo puede hacer. Nosotros queremos que él experimente el éxito, que él se sienta valioso. Y siempre, después de acompañar, viene al lado y después alentar. Qué bien lo hiciste,
qué bien lo estás haciendo en el proceso, pero después me siento tan orgullosa de ti. Exactamente, y saber que somos un equipo, ¿verdad? Cuando ya volvamos a nuestra antigua normalidad, ¿verdad? También como colegio vamos a seguirlos apoyando, ¿verdad? Con temas de disciplina y plantearnos estas metas en conjunto, pero saber que esto es un trabajo en equipo, que es un trabajo de pareja, como les decíamos al inicio, el cuidado se puede delegar, la crianza no. Entonces es importante que haya un convenio de normas primero que nada entre pareja y luego como familia, y que empecemos a aplicar estas estrategias que veíamos en esta escuela para padres, en donde realmente nos damos cuenta que el niño es el resultado de lo que nosotros proyectamos como adultos. Así es. Cuando hablamos de comunicarnos, tan importante como comunicarnos es escuchar. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Pero una escucha atenta, una escucha con el corazón, una escucha sin interrupciones, una escucha sin celulares, una escucha sin juzgar. Si algo voy a hacer yo en el momento en el que me toca que escuchar, es uno, escuchar, y dos, validar sus sentimientos. Sí, porque qué fácil es decirle, ya no quiero quejas. Exacto. ¿Verdad? O resuelve tú cuando es un chiquito de 3 añitos. Así es. Algo que también viene al caso es, primero, conectar. Hay momentos en los que definitivamente la situación se salió de control, algo no salió bien y es necesaria una corrección. Pero en disciplina positiva, antes de corregir, hay que conectar. Tenemos que hacer el match de su corazoncito y el mío. Somos mamá e hijo, somos papá e hijo, somos maestra y alumno. Y ellos tienen que sentir que por encima de lo que no estuvo bien está el amor y la confianza que tenemos en ellos, porque eso los empodera una vez más. Esto les llena su tanque del amor, esto los hace sentir capaces y esto les deja la lección de que no importa lo que pase, sus papás siempre vamos a estar con ellos. Y esa es la diferencia entre trabajar una disciplina autoritaria a una disciplina positiva y afectiva. Así es. Sí debemos expresar que algo no estuvo bien, que algo no salió como lo esperábamos. Sí, porque tenemos que aprender, exacto, tenemos que aprender a reconocer dónde está el punto en donde algo no salió como lo esperábamos, en donde algo no se hizo bien. Porque su conducta no es aceptable. Exactamente. Hay conductas aceptables, no aceptables. Hay cosas que están bien, hay cosas que no están bien. Hay cosas en donde los castigo, estamos de acuerdo, y cosas que los castigo no vamos a aceptar. Pero esto no va a tener un tan buen resultado si yo me dedico a regañar, sermonear, juzgar por qué lo hizo. Pero explícame por qué, pero decime ahorita por qué. Cuando el niño en realidad lo que tiene, una vez más, es algo aquí adentro de él que no sabe cómo decirnoslo, no sabe cómo sacarlo, no sabe cómo expresarlo, y él muchas veces espera que nosotros como adultos sí le podamos explicar qué es lo que está sucediendo dentro de él mismo. O que simplemente el niño trató de aprender algo por medio del ensayo y del error, como probar qué pasa si pinto en la pared, ¿verdad? Y realmente no teníamos por qué sobredramatizar. Así es. Entonces, pues realmente esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, que puedan seguir formando, criando y educando con el corazón. Y quisimos pues darles algunas otras estrategias de cómo educar, cómo disciplinar, pero sobre todo hacerlo con amor. Así es. Y confíen en ustedes mismos, en que desde el momento en el que se están tomando el tiempo para ver este taller de escuela para padres, eso ya habla de ustedes y del buen deseo de cambiar algunas cosas en sus familias, en trabajar en sus familias, en ser mejores familias. Confiar siempre en eso que tenemos en nuestro corazón y que como padres queremos hacer para tener unos hijos hermosos. Muchas gracias de parte de Imagine Zona 14 y Imagine Zona 15. Muchísimas gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas de su casa y esperamos que estas herramientas sean de mucha utilidad para ustedes. Que pasen una feliz tarde.